Panamá aún no despierta del sueño de Rusia 2018. Y a pesar de que el entrenador Hernán Darío Gómez ya no está en el banquillo, el Bolillo, ahora timonel de la selección de Ecuador, se dio unos minutos para dedicarle unas palabras a la marea roja de cara al amistoso contra Venezuela. Un abrazo muy grande a todos los panameños. Tenemos otra cita importante con la vida, con el fútbol, el martes. El comienzo de otra ilusión y otro sueño de los panameños, de volver a otro mundial para llegar a otras instancias más importantes. Les deseo lo mejor siempre. Espero que el martes sea un lindo comienzo con un triunfo. Profe Gary Stemper, que Dios le dé mucha sabiduría para conducir este grupo de jugadores que es espectacular, profesionales, buenas personas, profesionales como personas. Siempre mi deseo lo mejor para los jugadores, Scari, para los directivos, también el apoyo total y el agradecimiento para todos los panameños nuevamente y eternamente por todo lo que me han dado. Lo mejor siempre. Los panameños quieren volver a la Copa del Mundo en Qatar 2022, así que el compromiso de este martes en el Rommel Fernández es especial para Gary Stempel y la nueva camada de jugadores. Sin Joseph Martínez, la Vinotinto buscará su primera victoria ante los canaleros desde hace 18 años, complicado porque Stempel, director técnico interino, fue el primero que llevó a Panamá a un mundial, al Sub-20 de Emiratos Árabes Unidos en 2003. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.